Buenas tardes. Va culminando el mes de enero, ese donde el aire frío y seco acentúa por la noche el brillo de la luna llena y justifica lo que versa en el refranero meteorológico. No hay luna como la de enero, ni amor como el primero. De esta manera les estamos dando la bienvenida a la emisión número 30 de nuestro programa. Mantenga la sintonía los próximos 12 minutos porque aquí ponemos el tiempo a su favor. Nuevamente fue el domingo el día de lluvia en la semana, pues los frentes fríos han escogido este día para transitar sobre el territorio provincial. Lo cierto es que, por lo general, el ciclo de estos eventos es semanal y por ello suelen repetir cada 7 días las condiciones del tiempo. Además, se mantienen las precipitaciones poco significativas en el período, siendo beneficiados solo los municipios de Lajas, Cruces y Cumanayagua. Las temperaturas estuvieron un tanto calurosas el fin de semana por la influencia del flujo del sur y en ocasiones superaron los 30 grados Celsius de máxima en gran parte de la provincia. Tras el paso del octavo frente frío, estas descendieron por la marcada influencia de la nueva masa de aire continental y por ello las mínimas oscilaron entre 13 y 16 grados Celsius, mientras que las máximas se comportaron entre 24 y 27 grados Celsius, lo que nos permitió disfrutar de días bien agradables. Los vientos, por su parte, han sido muy débiles durante todo el plazo, pues sus velocidades no superaron los 20 kilómetros por hora, a pesar que la influencia de una nueva masa de aire hizo que se establecieran de componente norte al noreste. Como pueden apreciar, esos valores han favorecido el bombeo de agua, así como todas las actividades que dependen de su acción para desarrollarse. Y como cada semana recibimos en nuestro espacio al licenciado Álvaro Pérez Senra, especialista de nuestro programa, para sus acostumbrados análisis y recomendaciones relacionadas con el escenario de nuestra provincia. Muchas gracias, Leo. Por supuesto, el saludo para ti y al público cienfueguero que a esta hora nos sintoniza. Enero continúa siendo un mes favorable para las condiciones de los cultivos de la época del año, toda vez que se está comportando como climatológicamente se caracteriza, y esto favorece, por supuesto, el crecimiento y desarrollo de las plantas en los campos. Pues adelante con los detalles en la siguiente sección. En los días despejados y encalmados, con noches serenas, se enfrían mucho los suelos y aparecen heladas de irradiación. Ello contribuye a que la plántula, las raíces crezcan profundamente para que luego en la etapa de primavera puedan adquirir mayor humedad, lo que favorece el desarrollo de los tallos y las espigas. En el frijol, las condiciones ambientales son muy favorables para la germinación y el crecimiento vegetativo, pero la humedad relativa reportada en el periodo condiciona el medio adecuado para la aparición de enfermedades patógenas. Por su parte, en el plátano, las temperaturas reportadas en la semana favorecen la rápida maduración de los frutos y el crecimiento vegetativo, mientras que la yuca, el boniato y la malanga continúan con buen desarrollo, aunque el tetuán prosigue dañando muchas plantaciones de boniato. En el municipio de Aguada de Pasajeros, los productores de arroz continúan concentrándose en las labores para preparar la tierra de cara a la venidera siembra de la campaña de frío, por la importancia que reviste esta actividad. El suelo, además de ser el soporte físico de la planta de arroz, es el sustrato que provee los nutrientes durante el respectivo crecimiento y desarrollo de este cultivo. Los objetivos principales de la preparación de la tierra son, entre otros, destruir las malezas presentes, incorporar materia orgánica como residuos de la cosecha anterior y de las malezas, y contribuir a la mejora de la estructura en la capa arable. Apenas se nos quedan minutos de nuestro programa de hoy, pero ustedes se pueden seguir interactuando con nosotros mediante la página en Facebook y el canal en YouTube que tiene nuestro espacio. De igual manera, para acceder a mucha más información de la que aquí ofrecemos, pueden acudir a las páginas web del Centro Meteorológico Provincial y el Telecentro Perlavisión. Estamos abiertos a todas sus sugerencias y recomendaciones mediante el correo electrónico taf.perlavisión@icrt.cu. Gracias a las nuevas tecnologías, muchos se han comunicado con nosotros más allá de nuestras fronteras. Hoy deseamos saludar a Migdalia Díaz, que nos sigue desde Santa Clara mediante la página en Facebook. Patricia Marín, estudiante cienfueguera en la Universidad de Las Villas, también se ha comunicado con nosotros. Y saludamos igualmente a José Proenza, que nos escribe desde la oriental provincia de Holguín.
A todos, muchísimas gracias por la sintonía. Y recuerden que está abierta la convocatoria a la primera edición del concurso El Tiempo en Cienfuegos, donde pueden participar todos los interesados sin límite de edad y en las modalidades de dibujo, cuento, poesía, fotografía y pronóstico del tiempo para la televisión. El tema a abordar debe estar relacionado con el tiempo y el clima. Los trabajos pueden ser enviados por medio de las plataformas habilitadas en nuestro programa o también entregarlos en el Centro Meteorológico Provincial. Se concederán 3 premios y además los ganadores podrán asistir a la grabación de una de las emisiones de nuestro programa en Saludo al Día del Meteorólogo. El plazo de admisión vence el 15 de febrero. Esperamos por su participación. En la semana precedente, las temperaturas máximas crearon condiciones de estrés leve en el confort térmico de las aves de corral durante el horario diurno. En el nocturno se comportó sin estrés en todo el periodo. Este comportamiento mantiene condiciones favorables en los índices de consumo, peso por ave y en las producciones de huevo. En los próximos 7 días se mantendrán similares. Por otro lado, la velocidad del viento resultó favorable y muy favorable para las especies de flores en los principales apiarios de la provincia. El registro de temperaturas creó condiciones propicias para las colmenas y poco favorables para las crías durante toda la etapa analizada. No obstante, las especies melíferas del territorio se desarrollan en condiciones hídricas secas. En este periodo tampoco se prevén cambios significativos en los próximos días. Y regresamos con nuestro especialista. Álvaro, ¿qué recomendaciones tienes hoy para nuestros agricultores y pescadores? Continúan acentuándose las condiciones de estrés hídrico en los suelos de la provincia debido a la escasa lluvia que tenemos durante esta época del año y por ello es vital mantener las reservas de agua para poder aplicar el riego y evitar pérdidas irreparables. En el caso de los pescadores, les digo que se avecina un periodo de buena captura en la pesca, teniendo en cuenta que próximamente llegará la fase nueva de la luna. Vamos a conocer más del cultivo y la pesca. Nos mantenemos en la fase de cuarto menguante, periodo en el que la savia comienza a moverse hacia abajo y por ello resulta beneficiosa la siembra de raíces comestibles, también el corte de madera cuyo fin sea la construcción y además es el periodo apropiado para realizar trasplantes. El próximo martes 1 de febrero dará inicio a la fase de luna nueva, momento en el que la savia se concentra en la parte inferior y por ello resulta apropiada la siembra de cultivos como por ejemplo la zanahoria y el rábano, además también de aquellos tan famosos en la cocina como el ajo y la cebolla. También es el momento adecuado para abonar la tierra, eliminar las malas hierbas y hojas marchitas, así como sembrar prados y césped de jardines. Además, es importante saber que las plantas que crecen a altura y dan frutos como el tomate, el pimiento y el maíz tendrán mejores rendimientos si son sembrados en esta fase. A los hombres de mar, como cada semana, les recomendamos mantenerse al tanto de las informaciones que emite el Centro Meteorológico Provincial. En los próximos días y tras el paso de un nuevo frente frío, se establecerá el viento de región nordeste algo fuerte y esto pudiera traer más rizada en la zona suroeste de la bahía, así como poco oleaje en la costa, siendo desfavorable la navegación de embarcaciones de hasta 7 metros de eslora. En cuanto a la influencia de la luna para la pesca, les comentamos que será regular los 2 primeros días del plazo, pues acto seguido comenzará a ser favorable a la acercarse a la fase nueva de la luna, donde la captura de los peces tiende a ser abundante al no incidir la luz nocturna. Protocolo de alerta común, su importancia en la era tecnológica. Cientos de miles de vidas y medios de subsistencia están en peligro y se pierden cada año en el mundo a causa de los impactos de la variabilidad del clima y de situaciones meteorológicas severas. La mayoría de estas pérdidas podrían evitarse si la población tuviera acceso a una información meteorológica fiable, localizada y sin demoras. La Organización Meteorológica Mundial, a través de su red de servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales de todo el mundo, trabaja en aras de mejorar esta
esta situación, salvando la conexión con el usuario final. En el mundo existen disímiles protocolos establecidos que van desde colores y alertas hasta informaciones por todas las vías de comunicación. Actualmente, el Instituto de Meteorología desarrolla un proyecto que pretende rediseñar el Sistema Nacional de Pronóstico del Tiempo y, en tal sentido, se trabaja para lograr que en un futuro cercano la población pueda recibir avisos ante eventos que representen un peligro mediante la radio, la televisión, mensajes de texto y las redes sociales. Nuestra provincia se encuentra a la vanguardia en esta proyección, pues resulta común que nuestros perfiles institucionales emitan informaciones cuando se esperan fenómenos de tiempo severo, algo que la población agradece y espera porque conocen de la efectividad del Grupo Provincial de Pronóstico, unido al prestigio ganado durante más de 25 años. Y casi para concluir nuestra emisión, ¿cómo se comportará el tiempo durante los próximos 7 días? Solamente les adelanto que se espera un frente frío como los que no hemos tenido últimamente, pero los detalles los tiene Álvaro. Asimismo es, Leo. Este fin de semana, precisamente el sábado, llegará un nuevo frente frío como los que hace mucho tiempo no tenemos, con temperaturas que descenderán a menos de 10 grados Celsius en la madrugada del domingo, como se puede apreciar. Estamos pronosticando un valor de 9, pero pudiera ser incluso entre 7 y 8 grados. Y las máximas del domingo pueden apreciar sobre los 20 grados Celsius, un día totalmente invernal. Para la próxima semana, esas temperaturas comenzarán a ascender paulatinamente, pero se mantendrán entre 13 y 16 grados Celsius las mínimas y entre 26 y 28 grados las máximas. Los vientos, tras el paso del sistema frontal, girarán del norte a nordeste durante todo el plazo del pronóstico. Bueno, ya saben, una razón más para quedarse en casa. Gracias, Álvaro, por la información que nos has brindado en cada una de nuestras secciones y a ustedes por la sintonía. Nosotros les esperamos la semana próxima, jueves 12:30 del mediodía, para poner el tiempo a su favor.